Se aproxima la Semana Santa. El próximo viernes 11 de abril sale a la calle el primer desfile procesional de este año. Sin duda son muchas las personas que trabajan para que los pasos luzcan lo mejor posible. Flores, candelería, palios, meses de trabajo que se intensifican sobre todo tras las Navidades. Cada aspecto es importante y nada se deja al azar. Uno de los aspectos importantes y que supuso años atrás un cambio en el impulso de la Semana Santa villanovense son los propios pasos portados por costaleros, que son realmente uno de los protagonistas de la Semana Santa. Para conocer un poco más sobre los ensayos, el trabajo previo que se hace y también qué les motiva para ser costaleros, hemos hablado con integrantes de la Cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad, que al igual que el resto de hermandades y cofradías, se encuentran inmersos ya en los ensayos. En este caso, en la tarde de los viernes es cuando realizan su ensayo. Poco a poco nos vamos acercando a la Semana Santa villanovense, una Semana Santa que además en los últimos años está adquiriendo importancia. Un buen trabajo de la Junta de Cofradías que se está realizando y también bueno, pues la respuesta que los ciudadanos están teniendo a nuestra Semana Santa. Una Semana Santa este año va a ser un poquito diferente por aquello de que todos los pasos van a pasar por una Plaza España nueva y que seguramente pues, va a hacer lucir aún más si cabe los desfiles procesionales. Y hemos querido este año pues, acercarnos un poco para conocer ese trabajo que quizás no se ve tanto cuando presenciamos un desfile procesional, pero que desde luego bueno, pues, tiene mucho de ganas, mucho de voluntad, de ilusión y de un trabajo altruista que sin este trabajo pues, no sería posible. Esteban Olivares. Responsable en este caso, hermano mayor de la Cofradía de Santo Entierro y de Nuestra Señora de la Soledad, unos pasos muy queridos en Villanueva Serena, la Soledad mucho. ¿Qué trabajo en este caso o qué motiva a una persona a acercarse a una cofradía y decir, bueno, yo quiero ser costalero porque no hace tanto tiempo que los pasos iban con ruedas, pero sin embargo, afortunadamente, para las procesiones y para la buena imagen de la Semana Santa villanovense, yo creo que hasta cola, incluso hay lista de espera para poder ser costalero, ¿no? Pues no te equivocas, exactamente, nos costó mucho trabajo quitarle las ruedas, no a la Virgen de la Soledad, sino al paso del Cristo, que lo tuvimos con ruedas, y yo fui uno de los que iniciamos en aquellos años 90, el quitarle las ruedas y unos cuantos decididos, intentarlo sacar a la calle pues a hombros. Fuimos pocos, a mitad del camino tuvimos que echar mano de la gente que iba por la fila, que entonces solamente iban hombres en la procesión del Santo Entierro. Y bueno, sí, hubo bastante aceptación. A partir del año siguiente ya formamos, no teníamos ni hábitos ni teníamos nada, formamos una cuadrilla donde ya nos metimos los que creíamos que podíamos llevarle. Se planteó, se sacó, empezamos a hacer todo lo que se necesitaba para hacer una formación de costaleros y hasta ahora. Ahora ya precisamente es lo que tú acabas de decir, que tenemos lista de espera. Se puede llamar. ¿Cuántos costaleros? Sí. Estamos escuchando la llamada de los capataces, sí, en este caso, para, sí, que se vayan cada uno colocando en su ruido posición. Vamos a tener porque hasta que se forman y no se forman, pero bueno, sí. Están ligados con ellos. ¿Cuántos costaleros componen cada paso? Imagino que bueno, en proporción un poco del peso, sí, la carga que hay que llevar, ¿no? No, el peso y lo que cuadra cada uno, o sea, lo que cabe en cada canastilla. El paso de la Virgen, pues lleva 20 costaleros. 20, 19, 20, depende de es cómo van. Más no podemos meter porque la canastilla no hace para más. Lo llevan a dos hombros y bueno, ese es el sistema de. Sin embargo, el paso del Cristo, del Santo Entierro, pues este año mismo le hemos alargado un poquito más los varales, le hemos dado un metro más para que vayan más sueltos porque iban también 20 costaleros y iban muy unidos. Entonces, para que vayan un poquito más sueltos y puedan entrar 24. Pesa mucho, es un peso de 600-700 kilos, que no es el peso en sí lo que carga cada uno, sino lo que cuesta llevarlo, y tú lo sabes por experiencia. Además, que te voy a decir. Precisamente si uno deja, sí, de cargar, es que reparte el peso. Reparte el peso entre todos los demás. El peso así, se es, mata así es. Sí. ¿Cuándo comienzan los ensayos? Bueno, imagino, esto es como cualquier actividad, una vez que acaba la Semana Santa, en este caso 2014, pues ya hay que ir trabajando, sí, en la de 2015. Sí. Pero ¿cuándo comienza un poco más la intensidad y la actividad dentro de la cofradía? Dentro de la cofradía prácticamente estamos todo el año. Pero esto empieza una vez que termina Navidad.
terminando la Navidad ya estamos liados, o sea que ya estamos liados con la Junta de Cofradías y aparte ya todas las cofradías nos ponemos, por lo menos la nuestra, nos ponemos a trabajar. Los pasos, los ensayos tienen que ser porque solamente una vez a la semana, hay mucha gente fuera que tienen que venir, que hacen el esfuerzo de venir de Madrid, como están viniendo, que vienen toda la semana, de Sevilla, de Mérida, de una serie de sitios que bueno, cuestan trabajo, ¿no? No se les puede tener todos los días, entonces una vez a la semana, pues vienen con toda la voluntad del mundo, que está viendo un viernes como hoy, que tenemos aquí casi todos los costaleros. Y sí, ensaya aproximadamente sí. Un par de horas aproximadamente. Sí, más, bueno, ¿no? Porque prácticamente, oye, esto se hace con parsimonia y con un poquito de alegría, tampoco vamos ahí como en procesión. Se tiene de todo, hay las chirigotas dentro del paso, que está prohibido totalmente una vez que salen a la calle en procesión. Hay que mantener el respeto. Ahí hay que mantener, esto es lo que más pedimos, lo que más pedimos. Un respeto absoluto, silencio absoluto. Y una voz más alta que otra, solamente se tiene que oír el capataz. La voz del capataz, que para mí es lo más sagrado que hay, es lo único que se tiene que oír. Y hablando del capataz, si me permite, hay que felicitarles. Hay que felicitarles la labor que hacen, el trabajo que hacen, con el entusiasmo, sobre todo los que yo tengo. No puedo decir, y digo yo, porque soy el encargado de ellos. Ellos son los que llevan todo el trabajo y lo hacen a su gusto, como debe ser. Ellos se preparan. Ellos miran cintas de vídeo de otros sitios para saber los pasos que pueden llevar. Eso te decía, porque también muchas veces incluso se innova, que a lo mejor Pasa desapercibido, pero se innovan pasos. Sí. Este año la Virgen va a hacer alguna cosita nueva, que nos tiene entusiasmados. A mí, sobre todo, que me encanta, y a los costaleros que van por... fenomenal, sin problema ninguno. Hablábamos de ese esfuerzo, de ese sacrificio, porque supone un sacrificio físico también el llevar el paso, y este año también va a tener algo especial. Hablábamos al principio de la Plaza de España, esa Plaza de España que todos estamos expectantes para ver cómo va a quedar. La subida precisamente a la capilla, tanto la subida como la salida, pues va a ser un poco diferente también, ¿no? Totalmente diferente, porque ya en sí la rampa ya no es lo mismo. Bueno, antes de todo quiero darle las gracias al señor alcalde, porque nos ha quedado una plaza de lujo, preciosa. Yo no le puedo dar otra cosa, nada más que eso es una divinidad, de tener los contenedores al lado de nuestra de capilla, a tener esa fuente tan majestuosa, porque es chica pero preciosa, y sinceramente creemos que le va a dar una grandeza a nuestra imagen y a nuestra salida penitencial ideal. Luego, lo que me dices de la entrada va a ser espectacular. Creemos que espectacular, hay que ensayarla y mucho, porque va a ser totalmente distinto. Vamos a tener la entrada a la carrera como siempre, la misma carrera, exactamente igual. O sea que la carrera se va a hacer exactamente igual. Pero tenemos el acerado que nos han quedado a ras del umbral de la puerta de la capilla, que allí tiene 2 metros, donde la Virgen descansará. Entonces vamos a ver a la Virgen en la calle, totalmente recta. No la vamos a ver inclinada como la hemos estado viendo siempre que se salía a la calle, ya la veíamos inclinada porque empezaba la rampa directamente desde el umbral. Ahora ya no, ahora tenemos 2 metros ahí donde la Virgen va a salir todo el cuerpo, y se le va a ver perfectamente, o sea que no va a ver, se le va a ver mucho mejor todos los detalles, la belleza de la Virgen, que es inigualable, para nosotros es inigualable. Ahora yo casi además de verla en la parroquia de la Asunción, bueno, pues con una vestimenta quizás más, no tan lujosa, pero no, igualmente, no, pero igualmente hecha con, además, sí, hecha con un gusto por las camareras de la Virgen, todo hecho, que es otra cosa. Yo soy aquí quizás el cabeza visible, pero si yo no tuviera esta gente que yo tengo alrededor, porque tenemos un equipo de gobierno fabuloso, empezando por el último que está de los que han entrado hasta el primero, todos trabajando con una ganas y entusiasmo en todo lo que se está haciendo. Y ya te digo, las camareras, pues todo lo que se les pide. Ya están previstos hacerle otro traje a la Virgen. Sí, sencillo también para, bueno, pues en Santiago sabéis que se pone también, como la capilla se abre, pues también se pone, también se arregla la Virgen para que se vea, el Cristo también se le abre la urna, en fin, todo esto. Es una serie de cosas que ahí están. Y sí,
¿Cuántos hermanos, Esteban, tiene la cofradía? Y como decía antes, bueno, muchas personas, pero seguramente que siempre hay un grupo que está ahí permanentemente para trabajar. Sí. Desde montar el paso, las flores, porque bueno, hay muchísimo, no solamente los ensayos, también, sino que hay muchísimo trabajo detrás. Y también imagino que mucha imaginación a la hora de obtener fondos para mantener todo ello, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí ya te digo, no solamente los capataces tienen un trabajo admirable. Para mí ellos son, no sé qué decirte de ellos, porque la verdad tienen un trabajo y son fabulosos en su sentido. Uno en la seriedad, porque el paso del Cristo J es totalmente una balsa, serio, les habla con un cariño, una dulzura, lo mismo habla el Cristo que habla a los costaleros, exactamente igual. Sí, porque cuando le dice no le mováis que se despierta, eso te llena de emoción. Claro, sobre todo mantenerse Alfonso, ese silencio, ahí está, ¿no? Santo Entierro. Alfonso le ve con ese bozarrón que tiene, esa forma de llevarlo, pero te voy a decir una cosa, no sé qué cantidad de espacio te puede dar una vuelta al paso sin que toque nada de nada, y sobre el eje de uno le da la vuelta, dijo, con una habilidad espantosa. Eso lo ha vivido y lo vive. Entonces todo eso te llena de... Luego dices tú, bueno, pues llevamos. Empezamos pues, con toda la serie de cosas que hay que preparar, con la limpieza de la candelería, esas otras, siempre tenemos gente dispuesta. Ahora hay una cantidad de chavales jóvenes que están intentando meterse en todo, a todo lo que le llame, a todo lo que quiera. Pues bueno, todo eso, el montaje luego ya de vestir a la Virgen, todo eso lleva un trabajo que tú lo vives un poco y sabes dónde estás, y es mucho tiempo lo que llevamos entre todos ahí, pero ya te digo, mucha gente y con mucha devoción, muy bien, muy bien. Esteban, no sé si, aunque salimos un poquito de lo que es vuestra cofradía, este año cuando se presentaba la Semana Santa, el cartel, la revista... Presenta algunas novedades de la Semana Santa, pero también el cartel novedoso, ¿no? Este año, igual que la revista, decías tú, la gente joven, por ejemplo, vosotros habéis querido reflejar. Sí, a esa sabia nueva que va entrando. Bueno, yo del cartel te puedo decir que es una obra muy bien hecha, muy bien hecha. Este señor ha trabajado en el cartel de maravilla. Para mí se sale un poco lo que es el cartel de Semana Santa tradicional de Villanueva, te lo puedo decir, y lo dije allí en la Junta de Cofradías como lo siento. Me encanta el cartel, me encanta el cartel. Ahora, nuestro cartel de Villanueva es más, no sé, más sencillo, ha sido siempre lo que es la imaginería tal y como se ve. No es con el retoque y el trabajo que tiene ahora mismo este cartel. Sinceramente doy la enhorabuena al señor que lo ha trabajado, que para mí es un gran cartel, es una buena obra, una obra fabulosa, aunque sinceramente yo personalmente lo pueda decir, que no lo vea como cartel de Semana Santa, a lo mejor al año que viene me hacen otro tipo de esto y ya estamos más acostumbrados, pero bueno, es que llevando la Junta de Cofradías como llevo, iniciándola, porque se inició, pues no sé, ahora 30 años, veintitantos, 30 años, y ahí estaba Esteban junto con Cipriano Yuste, con toda la gente, con Manuel Sánchez Calve, que fue el promotor de que todo esto se moviera ya al máximo. Allí esto fue antes, precisamente del cambio de ruedas a costaleros, pero también eso fue un cambio importante. Un grupo de personas que en un momento determinado apostaste precisamente por la Semana Santa, porque llevamos un tiempo que quizás pues no había tanta gente en los desfiles profesionales, tanto orden como estamos comentando. Sin embargo, bueno, aproximadamente de unos años a esta parte sí que cada vez podemos ver que la gente, incluso antes se iba y ahora se queda para presenciar los desfiles profesionales, mucha gente acompañando a los pasos. Imagino que eso, bueno, pues estáis cosechando todo un poco ese trabajo que habéis realizado durante tantos años, ¿no? Esa fue la iniciativa que nos movió y nos juntó, bueno, para una serie de personas que teníamos la afición por la Semana Santa. Yo soy pues cofrade desde que me salieron los dientes, como se suele decir. Yo era cofrade de la primera cofradía que pertenecía, fue al Nazareno, y sigo perteneciendo, porque claro, yo no me quita la más numerosa, la más numerosa. Es más, tengo lo que es el cíngulo, lo que es de mi bisabuelo, o sea que el que viene de tradición de mi familia de toda la vida. Entonces, pues bueno, vivirlo, empezamos a trabajarlo, se trabajó muchísimo.
no había fondos para nada, las cofradías estaban, pues, como tú sabes, algunas con el tocadisco debajo, porque ni la banda se movía ni nada, nos íbamos todo el mundo al campo, a la playa o al contrario, lo contrario que ahora. Ahora lo que viene es la gente de todo ahí, de todos los pueblos. La gente de Villanueva ha vuelto a su redil, a su sitio, a ver la Semana Santa de Villanueva. Y nosotros en eso estamos súper satisfechos. Lo sigo diciendo, Manuel Sánchez Calves se movió como nadie, No creo que lleguemos a tener otro presidente de la Junta de Cofradía como él, porque él lo vivía, lo sentía de tal manera, y nos involucraba a los demás. O sea, que no es que lo sintiera él solo, sino que a nosotros nos arrastraba, y así vamos, y seguimos con ello, pues. ¿Cuántos hermanos tiene la cofradía, Esteban? La cofradía, pues ahora mismo estamos llegando a los 500, poquitos, pero vamos, son muchos. Cuando nosotros empezamos, la cofradía tenía 130 hermanos. No está mal, se van haciendo. Mujeres, hombres, sí, aproximadamente, sí, por igual. Antes que estaba... También, antes de sí, que no, la procesión de San Miguel, sí, yo recuerdo de pequeña. Sí, pues solamente hombres. Bueno, solamente hombres. Los abuelos iban a la procesión, sí, solo, claro, hombres. Sin embargo, pues también, como en todo, la mujer ha ido incorporándose y cada, sí, vez participa más también en lo que es la Semana Santa, ¿no? Es que entonces, antiguamente la cofradía era el Santo Entierro por una parte y la Santísima Virgen de la Soledad por otro. Entonces, pues bueno, las damas de la Virgen estaban aparte, eran las que se dedicaban siempre, entonces era más de hombres que de mujeres, había menos, aunque doña Emilia Márquez de Prado era la que lo movió y trabajó infinidad de ellos, pero bueno, se ha unido la cofradía, se ha hecho una sola cofradía, tanto de hombres como mujeres, porque como debe ser, ¿no? Que todos participemos igual, que somos por igual, tanto unos como otros, y así va. Y pues no te puedo decir exactamente si hay más mujeres que hombres, pero vamos, predomina el hombre. En nuestra cofradía, sí, sigue predominando. La gente joven también se van incorporando, nos decías, que la gente sí que se está. Quizás es la cofradía un poco más seria, entre comillas, podríamos decir, ¿no? Bueno, precisamente por la formalidad. Sí, por la formalidad. Sí, no, bueno, y se exige, y se exige formalidad. Nosotros antes de salir, muchas veces terminando los ensayos, se da una lección práctica y otra de teoría, porque sí es verdad, en los costaleros del Santo Entierro, sabes que van al aire, que van fuera, entonces queremos que la compostura se guarde, una vez que se para el Cristo, que no se empiece uno a hablar con otro, que se mueva, entonces es inevitable que uno se rasque, que uno se... totalmente, toda esa serie de cosas hay que llevarla y se exige, se exige porque... Bueno, te da una clase al paso que bueno, es necesario, además, para que la gente admire y vea lo que llevamos y trabajamos, porque una vez que se trabaja, que se vea esa luzca. Muy bien, Esteban, vamos a ir también ahora que han hecho un descanso, vamos a ir conociendo un poco, pues, me parece muy bien. Y algunos de los costaleros, sí, un poquito de trabajo que realizan. Yo aquí estoy realizan. Y ahora con lo que queráis seguimos. Muy bien, Esteban, pues vamos a conocer, venga, un poquito más de cerca, venga, el trabajo. De acuerdo. Despacio, no corráis en la vuelta, no corráis en la vuelta. Vamos muy bien. Vamos ahí muy bien. Vamos ahí muy bien. Vamos, vamos, vamos. Ahí. Aitor, quieto en el sitio. Muy despacito. Vámonos con la música.
música, Nico. Vamos marcando. Muy bien. Muy bien. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí en el sitio. A ver las caderas, a ver las caderas. Importante es que a la llamada del llamador, valga redundancia, pues todos ya cojan posición y prácticamente a la de tres pues hay que mover el paso, ¿no? Bueno, pues sí, pero aquí los principales protagonistas son los costaleros, que son los que portan la imagen y son los que realmente los protagonistas de la procesión, que son los que realmente padecen el tiempo que están ahí debajo, que nadie sabe lo que, nadie que no ha sido costalero, nadie sabe lo que se sufre ahí debajo, pero bueno. ¿Cuánto tiempo lleva siendo el capataz del paso? Bueno, pues por suerte o por desgracia este es el cuarto año. Estaba Manuel Sánchez Galvez, que todo el mundo lo conocemos, y bueno, pues cuando él falleció la junta directiva decidió de que si me interesaba a mí estar de capataz, bueno, pues para mí fue un orgullo de coger su puesto, y bueno, y este es el cuarto año ya, a ver qué tal. Bien, la verdad que muy bien. Los tres años primero genial, y bueno, pues a ver qué tal. Que es lo más difícil y lo más fácil de ser no solo costalero, sino en este caso capataz, porque has estado primero. Es diferente, me he tirado muchísimos años debajo. Es muy difícil estar de capataz. De costalero disfrutas de una manera diferente. A mí me gusta más estar de costalero que de capataz, pero bueno. Es mucha responsabilidad. Es mucha responsabilidad, pero bueno, bien, la verdad que bien. Tengo un equipo, tengo un grupo de gente genial y muy bien. Alfonso, muy bien. Imagino que lo más difícil, también un poco lo más comprometido, es la salida y la entrada, el paso, aunque durante el recorrido supongo que también hay momentos importantes y emocionantes, ¿no? Pues sí, todos momentos son complicados, cada sitio y cada zona del pueblo tiene, del recorrido, pues tiene su complicación, pero sobre todo la entrada, todo el mundo conoce nuestra entrada. Cada año tenemos más gente, gracias a Dios, cada año tenemos más gente en la entrada, bueno, y hacemos una entrada, yo creo que es muy bonita, hacemos una entrada a la carrera. Emocionante, una entrada muy emocionante. Muy emocionante, la verdad que muy emocionante. Bien, queda muy poquito espacio, tanto por los lados del paso como por arriba, en la corona de la Virgen. Y bueno, pues a poco a poco, mucho ensayo, mucho calibrar el terreno, y bueno, y este año pues tenemos la complejidad de que tenemos, la verdad que tenemos una braza que ha quedado espectacular, lo que es la plaza de allí del rincón de lo de las monjas y la capilla del Santo Sepulcro. Y bueno, pues este año pues la entrada pues la haremos a la carrera, si Dios quiere, igual, pero bueno, es diferente porque nosotros entrábamos antes de lo que es directo hasta lo que es la capilla, y este año pues al hacer lo que es la rampa nueva y las escalinatas nuevas y tal, pues tenemos 2 metros ahí que ya entramos en línea recta, pero bueno, intentaremos hacer lo mejor posible y ya está. Con más expectación si cabe. Con todavía, más expectación, ¿no? Ojalá, y cada año tengamos más expectación, pero bueno, la verdad que bien. Hablábamos antes de la entrada y la salida, pero se me ocurre, simplemente un bache que haya por la calle ya supone un problema, porque un problema. No parece tan difícil, pero sí que... Es un problema, hay calles que son... Eso es una alcantarilla, es un problema, porque el costalero, cuando llevas el paso, que llevas a 10 minutos o media hora cargando, pues el paso, bueno, pues va normal. Pero cuando te pega las horas que nosotros nos pegamos y luego salimos la segunda procesión, pues realmente pues sí que lo nota. Sin embargo, la calle Carrera hace un poquito de peralte para los lados, ahí el centro se castiga mucho, todo lo contrario que en Ramón y Cajal, los del centro van descansando, pero bueno. Lo que no va a lágrimas van suspiros para compensar, ¿no? Pero bueno, la verdad es que bien. Además intentáis aproximaros lo máximo a la realidad, al peso que vais a llevar en realidad, aunque aquí el ensayo es bien llano, se lleva, sí que lleváis la carga que... Sí, se llevan sacos con arena y tal, sobre todo para hacer hombros, porque el día de la procesión, y es muy diferente, porque tú aquí ahora estás en el ensayo y bueno, y ves a los compañeros, a los costaleros que se salen del paso. Pues salen del paso, descansan, se echan un cigarro y demás y tal, puedes tirar, pero el día de la procesión tienes 50 centímetros cuadrados para ti y de ahí no te puedes mover. Además, la tensión que supone, bueno, pues precisamente eso, que el paso ande bien, porque también eso... Claro, bueno, eso luce muchísimo, por eso, tanto yo en mi posición donde estoy como cualquier capataz de un paso, pues eso, sobre todo los que llevan un paso que tiene gente debajo. Entonces, bueno, pues yo en este caso llevo pues a 21 ciegos, porque ellos van por donde tú los digas. Uh-huh. Ellos van por donde tú los mandes, por donde tú los digas, que tires para la derecha, que tires para la izquierda, que vaya despacio, que vaya rápido, y por donde tú los digas es por donde van. Entonces, incluso, Alfonso, la dificultad añadida, vuestra cofradía también, por ejemplo, Nazareno, la Virgen del Calvario, salir con otro paso
añade una dificultad, ¿no? Totalmente, totalmente que añade otra dificultad, pero bueno, no hay que coordinarse un poquito para que coordinarse para que no todo el mundo exactamente. Hay que coordinarse, bueno, y en la magna que nos toca el año que viene, pues a nosotros pues hay que, bueno, gracias a los otros compañeros, a los capataces y las otras cofradías, pues que lógicamente pues el día de la procesión magna nosotros somos los más afectados. ¿Por qué somos los más afectados? Porque claro, son muchos pasos los que salen a la calle, todos, y bueno, cuando realmente tú vas a, nosotros entramos el paso nuestro en la parroquia, como todos los pasos, pero nosotros tenemos que salir otra vez a la procesión del silencio. Entonces, bueno, pues te tienes que coordinar mucho, y gracias a la ayuda de los compañeros y las otras cofradías, que lógicamente pues todos intentan ayudar eso para que salga lo mejor posible. Bueno, Alfonso, pues si te parece, vas a ir llamando en este caso a... Voy a llamar a los costaleros para que se incorporen al paso. Y nos vas diciendo un poco pues el ritual que se sigue. Muy bien. Pues ve llamando. Venga. ¡Vámonos! Normalmente, Alfonso, la procesión también se hace, bueno, decíamos que no se salen del paso, pero sí están un poco en descanso para que vayan cogiendo la posición de carga de nuevo, ¿no? Sí, bueno, pues están de rodillas, normalmente están de rodillas, cuando vas a parar un poquito más de lo normal, pues incluso se sientan, tipo indio, como yo digo, porque no tienes más espacio, o sea, no tienes espacio para sentarte, para descansar más, pero la única posición que tienes es estar de rodillas y tal. Y bueno, sobre todo la gente de atrás, los más bajitos, pues entre varal y varal, pues sí que caben de pie. Pero los que son altos de la cabeza, eso no se puede poner de pie en ningún momento, nada más que cuando llevan el peso. Solo, Alfonso, corrígeme si no me equivoco, hay una procesión en la que sí pueden salir debajo del paso, que es la procesión magna. Bueno, que hay un descanso un poquito más largo en torno a la Plaza del Corazón de Jesús aproximadamente. Pero ya no se hace. Que ya no se hace, ¿no? Ya no se hace. Se hacía años atrás, sí es cierto que se hacía años atrás, pero ya el descanso ese no se hace. Ya directamente tiramos y hasta que no entramos en la parroquia no paramos. Pues si te parece, vamos a dar comienzo a... Perfecto. Al siguiente toque. ¡Estamos atentos! Caco, este tío gilipollas. ¡Nos vamos a los hombros! ¡Nos vamos despacito, ¿vale? ¡Vamos a subir tranquilo! ¡Vamos allá! ¡Vamos tranquilito! ¡Todos por igual! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos todos ahí! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Venga! Al toque, vamos a ir girando la cabeza a la derecha, la cola a la izquierda. ¡Vamos allá! Nico, van mandando ahí. Alfonso, el paso va cambiando también, la forma de andar, más lento, más rápido. Sí, hombre, según el sitio, la complejidad que tengas en las calles, pues vas cambiando y tal, pero vamos. Aquí, bueno, pues dada la circunstancia que hoy que tenemos el día lloviendo, pues estamos aquí metidos y pues intentarlo, sobre todo lo que hace es hacer hombro. Como yo digo, el andar todo el mundo sabemos andar, pero el hacer los movimientos de las vueltas despacito y demás y tal es lo que tienes que... A la carga, a los giros... Vamos ahí, tranquilo, tranquilo. ¿Qué calle o qué tramo de la carrera oficial presenta más dificultades a la hora de dirigir el paso? Pues una calle que todo el mundo lo ve muy sencillo y para los costaleros es muy complicado y sufren muchísimo los costaleros, es el tramo de la calle Zurbarán a la calle Sevilla, de la Casa de los Bolos a la calle Sevilla, porque ahí parece que no hay nada, pero hay una cuesta impresionante y el paso, como no tires, como los costaleros no tienen con los brazos a la vez, el paso se te viene hacia atrás. Vamos ahí marcando, pero a la derecha. Como no vayas con el paso, se te viene el paso para atrás. Entonces, un sitio que es conflictivo, la calle Carrera, en la segunda procesión. Parte de subida, incluso por el propio diseño. Claro, el diseño de la calzada y sobre todo lo que es la subida, después de ya de llevar 4 o 5 horas debajo del paso. Bueno, pues la verdad es que los costaleros tienes que apretarlos mucho, tienes que motivarlos mucho para que tengan fuerza para tirar para arriba. Quizás el peor ahí en la calle Carrera de Rafael Lozano Alonso. Ahí viene el trozo. Va girando, Pedro, va girando. Serradilla, estate quietecito ahí. Va girando Pedro a la derecha. Vamos ahí marcando. Vamos ahí. Las caderas, vamos ahí. Muy bien. Supongo, Alfonso, que da igual, en este caso en cuanto a importancia, la posición en la que se vaya. Todos los costaleros... Todos portan por igual. Y además llevar la carga bien, igualmente importante. Eso portan todos por igual. Venga, vamos ahí a la derecha. Vamos Pedro a la derecha. Vamos ahí. Cuidado que no demos a los compañeros. Vale. Vamos marcando ahí, Nico. Vamos ahí, muy bien. Ahí. Las caderas, que se noten las caderas. Pedro, ven marcando a la derecha. Muy bien. Muy bien esa vuelta, muy bien. Vamos tranquilos, muy bien. Pedro a la derecha, Domingo, queda en el sitio ahí.
Vamos muy bien. Muy bien. Esa vuelta, muy bien. Vamos ahí. Perfecto con la música, muy bien. Sí, David. Vamos, vamos. Vámonos hacia adelante. El recorrido es todo complicado, es todo, bueno, pues cada sitio tiene su emoción y tal, pero sobre todo la entrada. Yo cuando llego a la entrada me pongo como un flan, me pongo como un flan. No veo a nadie, llega la familia, llegan amigos y tal, y no veo a nadie, no veo a nadie porque es mucha dificultad la que tiene. Lo que es la entrada es mucha dificultad. La gente lo ve, yo la primera vez que tuve que entrarlo, la primera vez, vamos con el paso corto. La primera vez que tuve que entrarlo, pues me dio mucho miedo, porque yo cuando me puse en la rampa, que me tocó la responsabilidad que no tenía Manuel Sánchez Galvez con nosotros, pues dije, digo, madre mía, esto es un tráiler para meterlo aquí en un sitio tan pequeño, esto es imposible. Pero bueno, la Virgen está arriba, la Virgen nos ayuda y al final yo creo que todo sale bien. Y al final uno además acaba haciéndose, bueno, pues la verdad que parece imposible, pues con el paso del tiempo se consigue. Pues la verdad que sí, vámonos con el paso un poquito a la izquierda. Decías tú, vamos ahí. La responsabilidad y sobre todo también porque quizás sea un momento en el que muchísimas personas se necesitan. Pues sí, vámonos de frente, despacito. Para ver ese momento tan emocionante de la subida de la Virgen. Pues sí, la verdad es que sí, cada año, gracias a Dios, tenemos más aceptación de lo que es la entrada. Y bueno, pues eso, la responsabilidad es esa. Pues bueno, son ellos los que hacen que salga todo bien. Los 21 costaleros que van ahí debajo son los que realmente hacen que vaya todo bien. Que le dirías a la gente que quizá ve de una forma diferente la Semana Santa y esta forma de entenderlo para que se acercasen a, en este caso, a vuestra cofradía y pudieran animar a esta semana. Mi cofradía o cualquiera de Villanueva, son todas una divinidad. La Semana Santa que tenemos en Villanueva cada año surge más, cada año surge más. Entonces, bueno, pues que vayan porque sobre todo la procesión es una preciosidad. Vamos marcando ahí, vamos marcando y va girando. Vamos a marcar la cabeza a la izquierda, la cola a la derecha. Vamos despacito. Cualquier paso de Semana Santa de aquí de Villanueva Serena, gracias a Dios. Vamos con medio paso. Cualquier paso de Semana Santa de aquí de Villanueva, pues la verdad que es una divinidad de verlo. Cualquiera. Tenemos la verdad que tenemos auténticas maravillas aquí en Villanueva. Entonces, bueno, pues, ¿a qué le voy a invitar? Que vayan. Porque yo era de los que la Semana Santa. Cuando probé de costalero. Pues la verdad que probé de costalero y ya estoy metido en este mundo y ya para mí la Semana Santa es nada más que sábado, domingo y lunes de puente, porque los demás días estás con tu procesión, estás con tus compañeros, con tus costaleros, que son realmente los que se merecen el trabajo este. Ya vemos además que bueno, que evidentemente. Vamos tranquilo. Domina la perfección porque puede estar. Vamos tranquilo. Y dirigiendo a la perfección a los costaleros. Bueno, porque son buenos, ¿eh? Por eso puedo seguir hablando y estar grabando, porque son buenos. Están bien enseñados ya de muchos años. Vamos tranquilos. ¿Qué parte del cuerpo, Alfonso, digamos, se resiente más después de...? Los hombros. Los hombros es... David, marca ahí. Domingo va girando a la derecha. Los hombros, cuando termina la procesión, terminas con los hombros completamente destrozados. Terminas con los hombros ensangrentados. Y en la termina. Parte de la pierna también un poco, quizá te duele, un mejor en ese momento, luego ya con la emoción, historia y tal, pues sacas fuerza donde no las tienes, ¿no? Pero bueno, luego realmente, pues la que... ¡Vamos tranquilos! ¡Vámonos a paso capilla recto! ¡Vámonos! ¿Qué le dice el capataz a los costaleros después de haber terminado la procesión cuando ya... No le digo nada. No está viendo. Nos abrazamos y lloramos. Ya para, vente para acá. Que le pare, que se me va el paso allí. Paralo, si quieres. Vamos ahí al sitio meciendo. Nico, marca ahí. Este paso, Alfonso, también se suele hacer en los sitios clave, digamos, de... En los sitios clave, del, total. Del desfile de, pues la verdad que sí. De la procesión, ¿verdad? Porque hay que, bueno, pues que lucir a, en esta casa, a la Virgen. Y dinos un poquito los sitios donde más se congrega la gente para... Hombre, los sitios yo creo que...
un momento. Vamos ahí, Nico, vamos marcando ahí. A 10. Vámonos todos por igual. Vámonos. Venga, espérate. Venga. Vamos, tranquilito. Tranquilito todos por igual. La cola un poquito atrás. Vamos ahí. Vamos ahí. Muy bien. Pedro, un poquito más. Muy bien. Venga, perfecto, un descanso, venga. Más difícil, Alfonso, es bajar, más complicada la subida, que sea bonita, ¿no? Bueno, la subida, que tienes que hacer la subida todos por igual, ya te digo, que tiene 21 hombres ahí trabajando debajo y, bueno, pues tienes que intentar hacerlo lo más perfecto posible, lo más que vaya, suba todo por igual para que realmente vea lo que es subir la imagen bien, pues, y subes de un lado y de otro y tal. Para eso hacemos los ensayos, porque luego a la hora de andar, como yo te he dicho antes, andar anda todo el mundo, pero el correr, el bajar, las paradas, las vueltas, pues lo que más se suele trabajar, sobre todo en los ensayos. Pero vamos, por lo demás bien. Y con el tema que me comentaba antes, el tema de los sitios de la gente, pues la verdad, yo el año pasado, por ejemplo, me llevé una gran ilusión, porque sin embargo, o sea, hay muchísima gente a la hora de la salida, lo que es la Plaza de España, eso es como todos los años, impresionante, pero sin embargo a mí me llamó mucho la atención el año pasado la calle Sevilla. La calle Sevilla había una gente bárbara, había una cantidad de gente impresionante. Luego la calle de Hambrona, o algo más tranquila y tal, y luego lo que es ya Plaza de Maura y Ramón y Cajal, Plaza Maura, eso es un espectáculo. Yo en Plaza Maura, cuando paramos el paso en la esquina de Díaz Hambrona para entrar en Plaza Maura, yo ahí le pego voces a los costaleros, les pego ánimo, les pego de todo y les digo que tenemos la plaza como bote, que tenemos la plaza a reventar y que es nuestro momento y nos tenemos que lucir. Y es la verdad, porque es nuestro momento y nos tenemos que lucir. Y tienes que darle fuerza, porque el costalero tienes que dar mucho ánimo. El costalero sufre mucho debajo y le tienes que dar mucho ánimo. Y luego lo que es la entrada, pues la entrada todo el mundo conocemos lo que es la entrada en lo que es la parroquia. Y luego ya pues la segunda procesión pues va muchísima gente, van muchísimos penitentes, porque es cierto que van muchísimos penitentes y cada año más, yo pienso que cada año más, la Semana Santa Villalobense cada año va más, está yendo más gente. Muy bien, Alfonso, pues vamos a hablar también con los costaleros, que igualmente son... Con cualquiera que hable, con este cualquiera, ellos son los protagonistas, con cualquiera que hable es un fenómeno. ¡Vámonos! ¡A ver el zapato! ¡Ahí! Domingo a la derecha. ¡Vamos ahí! ¡A ver los zapatos! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Domingo no fiesta. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Esas ganas de querer venir a Villanueva y vivir la Semana Santa de una manera absolutamente diferente a como se vive si estás fuera observando el desfile profesional, ¿no? Hombre, yo en mi caso me viene desde muy chiquitito. Yo me he criado en esta hermandad con mi tío Manuel Sánchez Gálvez, y bueno, pues ahí ya una vez que eso se mete en el cuerpo y se mete en las venas, pues la verdad es que es difícil desvincularse. Una vez que te vas a vivir fuera, bueno, pues intentas mantener el lazo, el vínculo, y bueno, ahora que estoy viviendo, pues mira, puedo venir a los ensayos y la verdad es que es un momento de hermandad muy bonito.
resto de costaleros. ¿Qué es lo más difícil o lo más fácil de ser costalero? Lo más fácil, bueno, pues la emoción y lo que decías, ese sentir y esa experiencia que es absolutamente diferente. ¿Qué es lo más difícil de ir ahí debajo? Hombre, lo más difícil, una vez que empieza el recorrido, la procesión, pues aguantar hasta el final. Bueno, va empezando, pero bueno, al final la devoción, la fe, las ganas, la emoción, lo que se vive ahí dentro, el compañerismo, pues hace que podamos llegar hasta el final estupendamente y bueno, y que salga todo bien, ¿no? Lo más difícil quizás se va a hacer más que nada en eso, en soportar los kilos y bueno, pues ir todos compenetrados debajo, que muchas veces no es fácil, aguantar la vicisitud que aparezcan en el recorrido y ya está, y tirar para adelante, si no queda otro. Decías antes que vivías la Semana Santa y no en vano el año pasado fuiste el pregonero de la Semana Santa llanovense. Imagino que todo un honor y una responsabilidad ser el pregonero de la Semana Santa. Sí, fue algo, una experiencia que no, se va a quedar para mi vida para siempre, o sea, eso va a quedar siempre grabado. Fue un honor y un agradecimiento enorme a la Junta de Cofradías que pensaran en mí. Y bueno, quizá por estar fuera, muchos años vinculado, un poquito de apostar por gente joven, y para mí fue un momento precioso. Y espero haber estado a la altura, y sobre todo lo que digo, que este año se olvide mi pregón. Sí, porque eso querrá decir que el que venga este año pues lo hará mucho mejor, y eso significa que la Semana más Santa va para adelante. Hablabas antes precisamente de que la Semana Santa va para adelante, de una persona pues que ha significado mucho en la Semana Santa de Alavés, Manuel Sánchez Alves. Yo creo una persona además que yo creo que contagiaba a todo el mundo, incluido a los medios de comunicación, que siempre estaba llamándonos para, bueno, pues para que entre todos al final se haya conseguido que la Semana Santa quizá ocupe el lugar que se merece, ¿no? Sí, él era un apasionado. O sea, era un apasionado de Villanueva y era un apasionado de la Semana Santa. De la fotografía también. La fotografía, por supuesto, suya. Por supuesto, tiene un archivo importante. Y nada, bueno, eso lo ha sabido inculcar, junto con un grupo de personas muy buenas de distintas hermandades, supieron sacar a la Junta de Cofradías para adelante, y bueno, pues el trabajo ha sido inmenso. Y bueno, pues todo eso son los frutos que se están recogiendo ahora. Y ahora pues nada, a seguir dando pasitos para adelante, esto no se puede parar ahí. Además también, otro logro, que mucha gente joven se vaya involucrando en las cofradías. Sí, sí, es importantísimo, la savia nueva es importantísima, porque al final son los que tienen que tirar para adelante, y si se consiguen las hermandades poder unir la experiencia con la fuerza de la gente joven, Villanueva no se va a quedar aquí, Villanueva puede seguir muy, mucho, mucho para adelante. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por estar aquí. Imagino que coincides en que esto es una pasión, algo que se empieza y que después ya no se puede dejar. No sé si te ha pasado como Alfonso, primero costalero y después capataz. Sí, sí, igual, efectivamente. Yo he estado en costalero desde el 2000, desde el año 2000, y hace 5 años cogí más o menos la dirección del paso. Para mí fue algo bastante importante y los primeros años bastante nervioso, muy difícil, pero poco a poco la cosa bien. Creo que un buen capataz primeramente tiene que ser un buen costalero. Y luego, bueno, pues suerte y ya está. Y por supuesto pasión y devoción. Sobre todo porque, bueno, a la hora de dirigir también es importante saber lo que se vive, lo que tú estás diciendo, lo que se vive ahí debajo y
un poco pues esa emoción y lo difícil que resulta moverse en un espacio tan pequeño. Por supuesto, por supuesto que sí, en un principio también hay que ver que esto, como ya te ha dicho, es una pasión y aquí los chavales y los costeros vienen por amor a su pasión que tienen y lógicamente pues muchas veces precisa un grito de ánimo, un grito de que las cosas van saliendo bien y nada, únicamente recordarte y volverte a eso que el costeero es, creo que es lo más principal que hay en esta semana. Hablábamos antes con Alfonso la dificultad que puede entrañar también además tener que hacer el desfile profesional con otro paso que quizás sea también algo más complicado a la hora de ir. Sí, 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 sí. Hombre, en la procesión nuestra salen dos imágenes, pertenecemos a la misma hermandad y lógicamente lo que intentamos procurar es que entre los pasos costaderos, nazarenos, banda de música, intentamos evitar que haya pues quizás a lo mejor no sé, un efecto tirabuzón, de que los pasos en un momento dado vayan demasiado separados o vayan demasiado juntos y eso pues aunque es difícil, pero bueno, se sigue intentando. También tienes que llevar un poco el tema de tempo, ¿no? Es una procesión que dura bastante y tienes que llevar el tema de tempo un poquito más, porque claro, también el público también quiere ver los pasos a su debida hora y todo ahí eso lo intentamos. A veces, bueno, pues nos vamos un poquito de tiempo, o bueno, tanto sea por escaseo, por demasiado, pero normalmente lo hacemos bastante bien. Es todavía también más difícil manejar, entre comillas, a un grupo en el que van fuera del paso, porque bueno, también eso cuenta a la hora de precisamente lo que tú decías, de que la gente vea el desfile, que aún se mantenga más esa sobriedad que requiere un paso como es el del Santo Entierro, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente nosotros, bueno, el hándicap nuestro no es que a lo mejor el paso pese excesivo, cualquier paso pues pesa un poquito más. Pero el problema nuestro es, durante un periodo largo de tiempo, como son tres horas y media, el mantener siempre pues, el mismo paso, ¿no? Y siempre cargando sobre el mismo hombro, entonces, pues claro, el costalero se resiente un poco del tema ese. Por lo demás, bueno, pues efectivamente el tema pues, es ese, ¿no? De que es mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, lo intentamos y lo llevamos bien y bueno, y en ese aspecto pues la verdad es que el grupo es un grupo que es bastante homogéneo, bastante eso, hay gente nueva, este año tenemos costaleros nuevos, poco a poco lo vamos introduciendo en el grupo y nada, como siempre decirte lo mismo, agradecerle al costalero su labor y el desempeño suyo. También lógicamente nosotros tenemos que guardar una sobriedad que quiera o no, pues bueno, si lo pensamos fríamente, bueno, pues llevamos un entierro, ¿no? Entonces en ese entierro el costalero debe de portarse, debe de intentar pues, ser lo más sobrio posible, ¿no? De ahí nuestro hábito completamente negro y de ahí intentando hacer la seriedad que el paso conlleva. Hablabas de que haya sido costalero y ahora pues también capataz. ¿Qué momentos son los más emocionantes, tanto para el capataz como para los costaleros y también los de mayor dificultad durante el recorrido profesional? Bueno, los momentos más emocionantes, pues la verdad es, sobre todo cuando se inicia la procesión, ¿no? Cuando los pasos salen de capilla, es lo que llevamos aguantando pues prácticamente todo el año, es lo que llevamos ensayando aproximadamente un mes y medio y lógicamente cuando los pasos salen capilla, pues es cuando la verdad que te empiezan un poco a temblar las canillas, tanto de costalero como de capataz o lo que sea, ¿no? Y momento emocionante, bueno, lo que es el corazón de Jesús es un momento muy emocionante, hay una vuelta bastante, bastante bonita que ver. Las pasaderas, como sitio emblemático en Villanueva, las pasaderas también queda bien. Y la despedida, que cuando nos despedimos de la Virgen en la capilla, la Virgen entra, perdón, en la parroquia, entra en su parroquia y nosotros continuamos a la capilla, donde hacemos una entrada lo más solemne posible, lo más seria posible con el silencio. Por cierto, también agradecer al pueblo de Villanueva que cada vez la gente va mucho más en mayoría a ver la entrada de Cristo. Siempre es este mismo paso, vais innovando. Hombre, es muy difícil innovar, sobre todo en este paso. En este paso es complicado innovar porque lo que antes te he dicho, ¿no? La seriedad es. La sobriedad, claro, llamamos a Cristo yacente y el Cristo yacente pues la verdad está muy limitado en el paso. Yo no se puede aplicar un paso alegre, un paso, porque claro, sería un contrasentido, ¿no? Y entonces, bueno, intentamos innovar, pero no, la verdad que es que nos cuesta un poquito, dentro de los límites, por la sobriedad y por eso. Pues si te parece, bueno, yo ya se lo llevan y todo, ya, eso ya por mi cuenta. Así que si te parece, Jota, pues nos vas explicando un poco pues los toques, qué significa cada toque, en qué momento, digamos, se mantiene más tiempo el paso, también imagino, en momentos en los que más gente hay en la procesión, ¿no? Hombre, claro, evidentemente.
evidentemente. Tú ten en cuenta que el paso nuestro intentamos que sea lo más corto posible, a pesar de que ahora han cogido la cuesta abajo. Exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, donde hay en procesión, pues más gente, más efectivamente, pues entonces es donde nos tomamos más en serio. La verdad que hay que tomarse en serio la procesión entera, porque bueno, la calle Sevilla es larga, pero la calle Sevilla pues también hay que hacerlo bien. No vale decir, bueno, pues mira, de aquí hasta el Corazón de Jesús estamos tranquilos, aquí esto. No, hay que mantener todo eso y es lo que intentamos hacer. Sí que es una pena un poco, Jota, por ejemplo, porque el año pasado los recorridos profesionales hubo que acortarlo. Un poco de dolor cuando, por ejemplo, en los últimos años estamos viviendo muchas Semanas Santas que el agua nos está fastidiando. Imagino que eso también un capataz tiene que hacer un poco una labor de dar ánimo, porque después de tanto tiempo saliendo, tanto esperando, es una decepción, ¿no? Sí, hombre, sí. Y la verdad es que llevamos ya unos años que la verdad que el tiempo no nos ha acompañado y se sufre porque lo preparas con devoción e intentas hacerlo bien y claro, te encuentras con esto, ¿no? Yo, fíjate, comentarte que yo el quinto año que salgo de capataz en este año y sigo siendo un capataz novato. Es decir, yo he hecho una procesión entera. Claro. O sea, que llevo 5 años, pero he hecho una procesión entera. Entonces, claro, todo el resto se ha visto reducido, pues por la lluvia, por el mal tiempo, con lo cual me sigo considerando un capataz novato. Bueno, pero hasta en ese momento también un capataz tiene que saber ser capataz. O sea, afrontar esa situación. Sí, ¿no? Efectivamente, hombre, la verdad es que pues, muchas veces se te parte el alma cuando el paso no puede salir, dirección de la Junta de Gobierno es no salir, no arriesgar, y se te cae el alma cuando veas a costadero, evidentemente, pues bastante afectado, ¿no? Y sobre todo, bueno, quizás los que llevemos tiempo, pues hombre, lo sentimos, pero quizás de otra forma que un costadero joven que con todo su ánimo viene y se lleva una gran decepción, o sea, que los ve llorar, los ve, pero bueno, esto es lo que hay, nosotros sobre el tiempo no podemos mandar. Claro, efectivamente. ¿Cuántos costaleros tiene el paso? Que estamos viendo también mucha gente joven, ¿no? Sí, vamos a ver, el paso normalmente vamos a intentar este año salir con 24. Sí, porque habéis alargado los varales. Sí, efectivamente, se ha alargado más que nada por dos cosas. Primeramente porque veíamos que los costaleros iban muy, muy pegados y luego porque, bueno, la juventud, quiera o no, pues tenemos juventud y hay costaleros que ya no salen porque se han tirado ya muchos años y ya van cediendo, pero claro, la juventud también viene apretando. Entonces, pues este año decidimos aumentar un metro más los varales para intentar meter 4 costaleros más y que vayamos un poquito más cómodos. Solamente más cómodos y también dar esa oportunidad a más personas que puedan llevar el... Por supuesto, hombre, tú ten en cuenta una cosa, que tenemos un orgullo grandísimo aquí en Villanueva, todos los costaderos, todos los que pertenecemos a la Junta de Cofradía, las hermandades y eso, y tenemos un lujo, sobre todo los costaderos, aquí en Villanueva un lujo llevar los pasos que hay aquí en Villanueva Serena, es un lujo. Nos ha tocado este lujo y con ese lujo lo defendemos año tras año. ¿Qué peso tiene el paso que lleváis vosotros? Bueno, pues aproximadamente el paso montado con todo lo que es la candelería de madera, el Cristo, catafalco, aproximadamente yo puedo calcular son unos 480 kilos a 500 kilos, aproximadamente. La verdad no te lo puedo decir de exactitud, pero más o menos sí. Intentáis también, imagino, como el paso de la Virgen, cargarlo con el peso aproximado que vais a llevar durante la procesión, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, quiera o no, nosotros, pues claro, nos vemos un poquito limitados porque ahora mismo se están haciendo una reforma en el paso. La mesa del Cristo, si podía apreciar, no está. Estamos haciendo algunas obras. Lo que es el tema de faro de madera tampoco. Pero bueno, más o menos también subimos a un chaval, como habéis visto en la Virgen, subimos arriba y ya está. Para compensar. Sí. Hablábamos también con Alfonso que en el caso de los costaleros de la Virgen, los hombros lo que más se resiente, ¿qué parte? En el caso del Cristo yacente, ¿sufre más el costalero? Sí, bueno, pues hay dos partes. Primeramente, nosotros vamos a ver, como habéis visto, cargamos solo de un hombro. Entonces, pues claro, el lado en el cual el costalero carga, pues va sufriendo pues más dolor, ¿no? Lógicamente, en una hora se aguanta bien, a las 2 horas ya se va un poco y ya a la tercera hora ya, pues ya cuesta más, ¿no? Entonces, es la parte que más sufre, también contando, porque claro, en la hora de la procesión son muchas bajadas, muchas alzadas, vamos con el paso, bajamos otra vez y los riñones también un poco, pero bueno. Yo creo que con fe y con eso también, pues bueno, pues se lleva todo y la verdad que es un esfuerzo que se hace y muchas veces se llega y se llega a buen fin sin saber por qué, pero se llega.
Le preguntábamos a Alfonso, también te lo vamos a preguntar a ti, que le dirías a una persona, bueno, pues que no conoce o solamente conoce la Semana Santa desde fuera como pescador, para que se acercase a, en este caso, a vuestra cofradía y se animase, a pesar de que hay mucha gente que quiere ser, pero que se animase a ser costalero. Sí, hombre, yo no sé, había una canción, me parece que es una sevillana de los cantores de Hispali, que se refieren al costalero diciendo que los pasos no llevan ruedas como imagina el extranjero, sino 40 hombres debajo que son los costaleros. Evidentemente yo animo a toda esa gente que no se haya acercado, que creo que en Villanueva, creo que es una Semana Santa donde todo el pueblo se echa a la calle, evidentemente, pero bueno, al que sea de fuera, pues que aprecie lo que son los pasos aquí en Villanueva, que gracias a Dios tenemos unos pasos y una imaginería bastante importante, bastante bonita, y los desfiles procesionales, por lo menos a los del pueblo, nos gustan mucho, y creo que a los de fuera cada vez más. Y luego, por supuesto, pues animaros a todo, a ver todos los pasos, la borriquita, la Virgen de los Dolores, la Soledad, el Cristo Yacente, como no, la Carrerita, y ya está, y si se animan en el pueblo, pues luego la gira. Pues con eso nos quedamos, con que realmente los costaleros son importantes, y sin ellos pues la Semana Santa no sería igual, evidentemente. Por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias. Muy bien, a vosotros. Más tranquilo, venga. ¿Qué motiva a una persona primero a ser costalero y después mantenerse tantos años A mí siempre me había gustado, lo que pasa que era difícil entrar en alguna cofradía de costaleros, y entonces gracias a Manolo, que en paz descanse, pues como tenía mucha relación con él, me dijo, no te preocupes, en cuanto que haya un hueco, te meto. Y entonces entré, y luego después mi ilusión era yo aguantar de costalero hasta que entrase mi hijo, y ya llevo 4 años con mi hijo ahí debajo, es decir, que yo lo único que quería era llegar hasta que mi hijo estuviese, y sin embargo lo he conseguido y llevamos ya 4 años juntos, mi hijo y yo ahí. Sí, porque hablábamos antes con Esteban y también con Alfonso, que hace no tantos años, bueno, pues prácticamente nadie quería ser costalero, y ahora es muy difícil conseguir un puesto de costalero. No, muy difícil. Antes que pagaban y así todo, nadie quería. Bueno, había plantas incluso una Semana Santa las personas que lo llevaban. Y se pusieron la rueda a los pasos por eso, pero vamos, todo fue por la transición. Cuando se acabó la dictadura, pues toda la gente parecía que la Semana Santa, como antes era obligatorio cerrar los bares, era como algo muy eso, la gente dijo, ya se acabó la Semana Santa, ya no queremos, y luego después ha vuelto otra vez a ser lo que era la Semana Santa y ya está. Se experimenta, imagino, tú verás otras procesiones, cuando seas espectador y cuando seas costalero, ¿qué emociones se tienen ahí debajo? Es diferente, pero de todas maneras cuando vemos las otras procesiones, de entrar, de salir, de hacer una vuelta, pues entonces te llena porque sabes lo que se sufre ahí debajo. Fuerte del trabajo que lleva. Por eso. Ahora, cuando estás ahí debajo, pues no sientes nada. Cuando acabas, estás cansado, estás reventado. Pero mientras que estás ahí, estás con esa ilusión, con esa alegría, con la fe que lo hacemos, y nada, estupendamente, muy bien. Muy bien, pues me alegro, te dejo, que ya creo que Alfonso está llamando de nuevo. Muy bien, gracias. Gracias. Hasta luego. Pues, no tienes para adelante, que están los pasos muy justos, ¿eh? Vamos ahí girando, venga. Muy bien, aguántala ahí. Aguántale. Vamos, tira un poquito más, Pedro. Cuidado. Tira un poquito más, Pedro. Pedro, tira un poquito más. Vale. Venga, Pedro, bien. Vamos ahí, tranquilito. Venga, seguimos. Vamos tranquilito ahí. Venga.